Hace un año se publicó la primera versión de ChatGPT, que convirtió en realidad lo que se venía gestando desde hacía algo más de una década. La respuesta definitiva a la ya famosa pregunta de Schuskeber: ¿pueden aprender las máquinas? Máquinas que aprenden, unido a su carácter coloquial y la facilidad de uso, lo han popularizado muy rápido, hablando de él hasta los tertulianos de Telecinco. Un desastre, pero es lo que hay. Después de haber seguido su gestación muy de cerca, esto no cayó del cielo. Este es un curso de TensorFlow que empecé hace 5 años y que ya siguieron miles de personas que tenían una idea clara de hacia dónde iba todo esto. Pero incluso entre estas escasas personas, no digamos en el mundo hispano, la irrupción de ChatGPT sorprendió. Pasado un año es un buen momento para hacer un balance de lo que ha cambiado desde entonces. Resumiendo mis casos de uso, he estado usando GPT desde su publicación el 30 de noviembre de 2022, tanto ChatGPT como su API. He probado también otros muchos LLMs y sus herramientas auxiliares como Hugging Face o LangChain. He desarrollado algunos LLMs independientes y capacitados con mis datos personales. Y he usado también muchísimo los sistemas de generación de imágenes, especialmente Midjourney y DALL-E. Pero sin duda el que más uso con diferencia es GPT, tras los últimos cambios, especialmente a través de su API, aunque el cerebro es el mismo que en ChatGPT. Lo uso para codificación y desarrollo en general, para educación, gestión de correos electrónicos, estudios avanzados e incluso para comentar libros que estoy leyendo, series que estoy viendo, juegos que estoy jugando. Porque GPT ha llevado también a otro nivel el buen arte de perder el tiempo de modo muy divertido. Si me ha quedado claro algo de GPT en este año, es que es muy raro. No es nada sencillo conocerlo y voy a dejar a un lado todos los entresijos técnicos de cómo funciona su extraño y fascinante cerebro, a los que ya he dedicado muchos vídeos. Me refiero a su comportamiento y cómo hay que tratar con él para lograr los mejores resultados, lo que no es nada sencillo. Si usas ChatGPT para preguntarle cuál va a ser el número premiado de la lotería, sin haber siquiera entendido aún que cada vez que le preguntes, y si consigues, después de insistirle lo suficiente, que te conteste, cada vez te va a dar un número diferente. Si no has entendido ni siquiera eso, no te va a valer para mucho estos consejos. Pero si lo que realmente buscas es usarlo como una auténtica herramienta o compañero, da igual, realmente útil en tu trabajo diario, resumo lo que yo he aprendido en este año de experiencia. Empezar diciendo que todo lo que vamos a ver se centra en la versión de GPT-4. Primero, respecto al uso. Debemos tener claro cómo funciona su memoria y las ventanas de contexto. No debemos mantener nunca conversaciones demasiado largas. Hay que reiniciar el chat con frecuencia. Podemos mantener el hilo haciendo un resumen de lo ya visto o añadiendo un enlace en la nueva conversación a la anterior, porque aunque a veces parece seguir contestando bien, los LLM en general comienzan a exhibir un comportamiento aborrecible en cuanto alcanzan los límites de su ventana de contexto, que ha aumentado, pero lo de reiniciar a menudo sigue siendo muy importante para mejorar los resultados. Cuando tengas una conversación en la que tienes que moverte mucho hacia abajo en la ventana, mejor iniciar otra. No te limites a preguntas y respuestas, dialoga. Si no consigues una respuesta correcta, pregúntale directamente por qué contesta eso. Hazlo reflexionar, porque sí, GPT, también de un modo muy peculiar, pero reflexiona. Y siempre debemos ser lo más específicos posibles en nuestros diálogos, indicando la línea o frase que consideremos incorrecta o poco acertada. Sus respuestas a veces pueden sorprendernos. A mí
personalmente me hacen reír muchas veces, pero permite situar las conversaciones en un contexto claro. Y para GPT, los contextos claros son la clave para su buen funcionamiento. Incluso ante respuestas extrañas, siempre mantén abierta la posibilidad de que GPT tenga razón y seas tú el equivocado. A mí me ha pasado bastantes veces que tras darle muchas vueltas acabé entendiendo que GPT tenía razón y no yo. Otras veces no, pero ahora que se ha puesto tan de moda por parte de cualquiera decir es que GPT se equivoca, que a nadie se le olvide que los que nos equivocamos mucho, muchísimo, somos los humanos. En temas de codificación, sé siempre muy preciso. En contra de lo que piensan muchas personas, un mal programador, o no digamos alguien que no sepa de programación, tendrá en GPT también un malísimo programador y muy chapucero. Si le pides que te cree un loop for para codificar y te devuelve un while, o si le pides que lleve a cabo una ligera modificación en su código anterior y lo reescribe totalmente, significa que las indicaciones que le estás dando no son las correctas y que debes ser más preciso. Incluso estableciendo un diálogo en el que más que GPT somos nosotros los que estamos aprendiendo cómo tratar con él. Otra buena idea es guardar las conversaciones en las que has conseguido los mejores resultados, incluso ordenadas por temas, y usarlas posteriormente pasándole los enlaces para que tenga una referencia cuando vuelvas a usarlo con fines similares. Los resultados suelen ser muchísimo más precisos sin tener que estar escribiendo todo de nuevo. Otro punto importante es reutilizar los mensajes. Si en una conversación larga empiezan a aparecer errores, puedes buscar en tus mensajes qué es lo que pueden haberlos producido, editarlo con cambios y volverlo a pasar y ver cómo responde de nuevo GPT y si se soluciona el error. GPT reacciona a nuestros mensajes de un modo activo, no siempre igual, pero en general a mensajes cortos responde con mensajes también cortos y tiende a usar palabras que nosotros usemos también a menudo. En cuanto al uso, resumiendo, no asumas que GPT va a hacer el trabajo por ti. Si son importantes, yo nunca aconsejaría usar GPT para realizar tareas que no entiendo bien. Creer que te va a crear un programa medianamente complejo en C++, por ejemplo, sin conocer este lenguaje, no va a cumplir tus expectativas. Sí, es muy bueno como herramienta de aprendizaje y para contestar preguntas sobre las mejores prácticas, sobre algo en lo que ya estás trabajando. En cuanto a la estructura y formato de las conversaciones, la primera oración es siempre la más importante. Empieza siempre con una idea general sobre lo que quieres tratar y luego entra en detalles. Si quieres evitar alguna cosa con indicaciones negativas, hazlo siempre en un segundo párrafo tras haber añadido la idea general y los detalles. Intenta ser preciso en las cantidades. No es lo mismo decirle que te dé muchos ejemplos de algo que decirle que te dé 10 ejemplos de algo. Entre las muchas cosas en las que nos puede ayudar a ser mejores GPT es redactando, porque la puntuación, la estructura de las oraciones y la ortografía correcta son muy importantes. Una coma puede cambiar totalmente el sentido de una frase y GPT espera siempre mensajes muy claros y precisos, aunque contesta también a mensajes poco claros y confusos, pero con respuestas también confusas que tienen más que ver con nuestras preguntas que con sus respuestas. Así que redacta siempre muy bien. El uso de signos como comillas o corchetes puede ser también muy útil, especialmente si queremos que sean nombres de variables que se devuelvan en las respuestas y aumenta también su importancia en el contexto del mensaje. El uso de paréntesis lo que hace es reducir su importancia general dentro del mensaje, aunque pueden ser útiles para indicaciones negativas después de una instrucción que queremos matizar. Cuando le quieres dar instrucciones complejas, debemos explicarle claramente el flujo lógico y las expectativas que tenemos sobre sus resultados. Hay muchos prompts que sirven de ejemplo, pero siempre es muy importante refinarlos, ver sus resultados y llevar a cabo retoques, reutilizarlos y redactar los que mejor funcionen. Y aunque GPT y otros LLMs han mejorado mucho en lo que se denomina en términos técnicos la resolución de la anáfora, lo cierto es que en ocasiones pueden mostrar problemas para resolver de modo claro pronombres como eso o un ello, especialmente en frases complejas.
Así que es mejor utilizar los nombres de las personas, de los lugares, de los objetos, más a menudo de lo que solemos hacerlo en conversaciones con humanos. Podría seguir con muchas otras sugerencias surgidas de este año de convivencia con máquinas pensantes, pero terminar con una que ha dado lugar a mucho revuelo, que es el trato. El uso de gracias o por favor sí marca una clara diferencia que tiene una explicación técnica. Los LLMs han sido capacitados en miles de millones de conversaciones humanas que convierten en fórmulas matemáticas, ni más ni menos. Aprenden de conversaciones reales. ¿Has visto las conversaciones reales que hay por internet? En las interacciones en las que las personas son educadas entre sí, suelen dar lugar a conversaciones mucho más productivas, lo que significa que con educación darás lugar a indicaciones más creativas y centradas por parte de los LLMs. Lo mismo se puede decir del uso de refuerzos positivos, en los que GPT también es un experto, pero el usarlos nosotros con él también es muy útil. Decirle algo como excelente trabajo, pero me gustaría modificar esta parte en la que utilizas un loop while y vamos a intentar hacerlo con un loop for o con un loop for each mejor. Es posible hacerlo. Afortunadamente, pasado un año, ya no se oye el ruido de los que decían, incluidos ilustres académicos, que GPT se limitaba a predecir la siguiente palabra. Las ventanas de contexto a las que puede prestar atención en la actualidad llegan ya a 300 páginas, de las que relaciona absolutamente cada una de esas palabras con todas las demás. Pero lo único que hace, eso sí, son cálculos y predicciones a partir de los datos con los que ha aprendido. Y una vez más, cualquiera que vea foros o chats, cuando en una conversación se detecta amabilidad y afirmaciones positivas, los resultados son mucho mejores. Y eso es algo que sí han cuantificado estos LLMs. Y por lo tanto, sí tiene importancia en sus respuestas. Lo dejamos aquí de momento, aunque podría seguir horas y horas.